Hoy nos conectamos con Pablo del Corro en Boston, un egresado de nuestra Universidad en Ingeniería Electrónica, becado para realizar su doctorado en el Instituto Balseiro de Bariloche y en Estados Unidos. Pablo, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas. Pablo, contanos qué es lo que estás haciendo en, en la Universidad de Boston. Bueno, aquí estoy trabajando en un proyecto que se basa en cosas sobre física aplicada. La idea es hacer algo sobre eh, fotónica con dispositivos MEMS. Los MEMS, eh, sistemas microelectromecanizados. Bueno, son, estos dispositivos son los que nosotros, con los que trabajamos, los que diseñamos y fabricamos para las aplicaciones. ¿Cómo es la beca, digamos, que tenés? Eh, bueno, una vez que me recibo de ingeniero en la Universidad Nacional de Santiago, eh, consigo una beca de doctorado, bueno, me posibilita a mí hacer la, el doctorado afuera de Santiago del Estero con eh, como la intención o, o la propuesta de que cuando vuelva eh, pueda reinsertarme en la universidad para hacer docencia o investigación. Mi trabajo aquí en Estados Unidos es parte de mi doctorado. Sí. Así que es como que el, es un proyecto de colaboración de la Universidad de Boston, el Instituto Balseiro y esta empresa de. Cursaste tu carrera en una universidad pública, en este caso la nuestra, la de Santiago del Estero. ¿Notas esta, estas diferencias con relación a las posibilidades que tienen quizás los estudiantes argentinos con relación a lo que te encontraste allá en Boston? La educación, en realidad, yo no he visto ninguna diferencia. No es que he venido aquí a aprender cosas, sino a aplicar conocimiento. O sea. La formación en, en Argentina, la verdad que es muy buena. ¿Cómo te gustaría volver a la universidad? Por el tipo de beca, me obliga, en realidad, cuando uno hace investigación, también tiene que, de alguna manera, darse un tiempo también para hacer docencia. Pero el plan estratégico para la formación de ingenieros eh, tiene, digamos, como objetivo justamente que se crecen cada vez más ingenieros. ¿Cómo lo ves? ¿Seguís desarrollando? Sí, cerca? sí, la verdad que yo veo más desde lejos como que se ve, uno aprecia un poco más sabiendo que aquí las cosas son tan caras, el, el, el estudiar es tan poco accesible para la gente y que en Argentina se promueva tanto que, que la gente estudie, que haya tantas oportunidades de becas que los chicos deberían aprovechar. Yo he hecho toda mi carrera de ingeniería becado y lo único que necesita uno es un poco de dedicación y esfuerzo. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, esperamos tenerte de vuelta en la, en la universidad. Gracias.